Tal y como se había anunciado días atrás, este viernes la Contraloría de Servicios de los Tribunales de Justicia llevaron a cabo la Feria de Información para la Ciudadanía Generaleña. La actividad contó con la participación de diferentes asociaciones del cantón, como la Asociación de Mujeres Generaleñas e instituciones como el Hogar Betania, entre otras. En la Contraloría dicen estar satisfechos con la respuesta del público, que se hizo presente principalmente en horas de la mañana. En la mañana, pues sí, hubo bastante afluencia de gente. Ahorita estamos también en espera de grupos que habían indicado estar por acá. Pero bueno, lo importante es que las personas se están informando, las personas están también recibiendo un material informativo importante y que además no solamente recibir el material, sino también la información, porque para eso los compañeros que están en cada una de las stand de información están precisamente orientando y dando consulta. Ya nos ha pasado durante este día donde las personas evidentemente no conocían de algún trámite, por ejemplo laboral, la misma Contraloría de Servicios, y yo creo que ese es el fin principalmente de esta feria. En la mañana también se realizó la charla sobre la herramienta tecnológica, tuvimos bastante afluencia de personas en esta oportunidad, y también tuvimos la participación de un primer grupo de funcionarios judiciales acá del edificio a las 10 de la mañana con el profesional Malbert Chavarría Sanabria, que es de gestión de la capacitación. Una de las instituciones más visitadas en esta feria fue la Defensoría de los Habitantes. Incluso atendieron denuncias en el momento, como la de un hombre que venía saliendo de medicatura forense, pues en apariencia fue víctima de una mala praxis en el Hospital Escalante Pradilla. Hemos recibido consultas por parte de la población acerca de problemas que están enfrentando con diversas entidades. Han venido personas acá a plantear asuntos que tienen que ver con salud. Una persona que venía saliendo de la medicatura forense porque indicaba que había sufrido una malpraxis en un ojo. Otra persona que vino acá por problemas de viabilidad en una calle pública municipal. Situaciones que tienen que ver con acceso a ayudas sociales, y que precisamente aprovechamos estos espacios y la visita de público en general para plantear y para recibir todas aquellas situaciones que las personas tienen a bien plantearnos. Además, el juzgado de familia estuvo atendiendo consultas de los diferentes ciudadanos. Este es uno de los juzgados más buscados y cuenta con una cantidad importante de circulantes en los tribunales. Propiamente hemos visto que también el compromiso de los compañeros de divulgar, ¿verdad?, esta feria, y se han hecho todos los esfuerzos para poder hacer esta feria todo un éxito. Propiamente sobre la información, en caso del juzgado de familia hemos diseñado dos materiales informativos. Uno es este banner, el cual es muy importante porque acá nos dicen los diferentes tipos de procesos que nosotros tramitamos, los requisitos de las diferentes demandas y solicitudes, y pues en ese sentido va dirigido este brochure informativo, además de la información del juzgado, cómo nos puede contactar, dónde nos encontramos, en este caso en el tercer piso de los tribunales de justicia. Y pues también estamos enseñando por acá este librito que lo creamos el año pasado. El juzgado de familia creó este librito informativo sobre los derechos y deberes de las niñas costarricense, el cual ha tenido un auge bastante importante, un impacto bastante grande. Durante la feria se brindaron charlas entre los trabajadores de los tribunales sobre técnicas de cómo brindar un buen servicio al cliente. También hubo charlas a los ciudadanos sobre el uso de las herramientas tecnológicas para la gestión de trámites, y con estudiantes impartida por el Juzgado Penal Juvenil.